Mauricio, se viene la Copa Oro. Tengo que hablarte de un deporte que te apasiona, que lo jugaste de niño. La selección de Honduras estará en Houston. ¿Cuál es tu pensamiento de la participación de Honduras en la Copa Oro? Dios quiera que sea buena. Dios quiera, yo sufro mucho con ellos. Les digo, yo sufro mucho con ellos. Pero Dios quiera que sea buena. Dios quiera que van a hacer un papel bueno. Ellos se preparan para echarle ganas. Los voy a apoyar, los voy a estar apoyando como siempre. Para mí la selección es deportivamente es béisbol y después viene la selección para mí. Eso es algo que yo siempre he tenido súper orgullo con eso. Ahorita, Mauricio, eres un orgullo nacional, estás en un deporte élite, un deporte a nivel mundial, y ves que algunos de los jugadores de Honduras no quieren participar en la selección. ¿Cuál es tu opinión? Son cosas que pasan. Albert Ellis dijo algo que él tiene su derecho a decirlo. Son cosas que es parte de ella. Él siendo uno de los líderes, yo creo que tiene todo el derecho de hacerlo. Eso pasa cada rato aquí en el béisbol. A mí me ha pasado bastantes veces que varios compañeros ya me han jalado las orejas por hacer cosas que no debo hacer en el terreno y todo. Entonces son cosas que cada quien tiene sus motivos, pero con lo que dijo Albert, estoy totalmente de acuerdo. Él es un parte de los capitanes del equipo, es parte de la jerarquía. Él está jugando una liga sumamente mayor y pues ojalá que puedan hacer un buen papel. La selección juega acá en Houston el 25 de junio, pero tú estarás en Los Ángeles. Sí, va a estar difícil eso. Dios quiera, ya estoy hablando con varias gente ahí para ver si pueden venir al estadio, conversar un poco, pero a ver qué pasa por ahí. Se platica que la selección puede que sea desde el día lunes acá en Houston. Ustedes tienen todavía tres juegos la próxima semana contra los Mets, serie que inicia el lunes, finaliza el miércoles. Puede que estén los muchachos de la selección acá en el Minute Maid Park. Ojalá que vengan acá. Yo ya les mandé la invitación, conseguí 45 boletos, a ver que si quieren venir. Bueno, ahí está. Entonces, con esto ya está que te tienen que venir a apoyar, Mauricio, por así decirlo, ya sea el martes o el día miércoles. Sí, uno de esos días que vengan aquí a apoyar un poquito. Eso está bueno. Mauricio, vamos a enviarle un saludo, como siempre, a toda la comunidad hondureña que está pendiente de todo lo que haces. No, gracias a toda la gente hondureña que me apoya. Créame que uno ve los comentarios que pone los buenos y los malos, pero créame que es una bendición poder ser esa persona ahorita. Y gracias por todo el apoyo que me dan. Gracias.